Triunfo histórico del Villaviciosa sobre el Parla, un triunfo que nunca habían conseguido los villaodenses en tercera división y que además les va a colocar cuartos clasificados con el sueño del playoff, muy cerquita, falta de 7 jornadas para el final de la temporada. El equipo de Juanjo Granero, con la salvación en el bolsillo, parece haber dado un paso adelante y sin presión sorprendió al Parla desde el primer minuto de partido. A los 3, ese disparo lejano en el que tiene que estirarse Iru. En el saque de esquina posterior, de nuevo para donde Iru, a cabezazo del capitán Granero. Al Parla le costó entrar en el partido, esa falta de Sánchez a las manos de Pope. Tuvo muy poca presencia ofensiva el conjunto de Julián Calero. El Villaviciosa balón parado hizo muchísimo daño. Esta es otra mano de Iru. Tras esa falta y en el saque de esquina posterior, de nuevo cabezazo de Granero y de nuevo el guardameta visitante acertadísimo para evitar el primer tanto del partido. En el minuto 40, la jugada polémica del partido, ese codazo de Granero, el capitán del Villaviciosa, al jugador del Parla, reclamaron los parleños que la cartulina era roja. Al final el colegiado enseñó la amarilla. En la segunda mitad, más de lo mismo, el Villaviciosa muy serio en defensa, que se iba a adelantar en el marcador tras una bonita jugada, un robo de balón de Óscar, ese balón colgado a Rubio y esa asistencia para Montero, ante la que no puede hacer nada Iru. El Villaviciosa, que se adelantaba en el marcador a los 5 minutos de la reanudación. Ese tanto de Montero, quinto para él esta temporada. Vemos ahí, después de ese robo de balón en el centro del campo, el pase perfecto de Rubio y el cabezazo al fondo de las redes del 9 del Villaviciosa. El Parla, que lo intentó con algo más de peligro que en la primera mitad, esa acción, esa falta que tiene que sacar Pope a córner. El Parla que se volcó y el Villaviciosa que tuvo opciones a la contra. En esa de nuevo se adelanta muy bien Iru para evitar que marcara el segundo el conjunto local. La victoria sitúa a los de Juanjo Granero cuartos en la clasificación, aleja a los de Julián Calero de los puestos de playoff, eso sí, lo mantiene a 5 puntos. Bueno, pues hablamos ahora con los protagonistas del partido en el Municipal de Villaviciosa. La victoria se la ha llevado el Villaviciosa por 1-0, y eso a pesar de la gran actuación del portero del Parla, de Iru, con el que estamos. Decía, a pesar de eso, porque ha sacado 4, creo, hemos contabilizado en la primera parte, increíbles. Bueno, se me ha dado bien la verdad la cosa y bueno, la verdad es que una pena el partido, pero bueno, me quedo con la actuación y con la actuación de todo el equipo, que creo que no le hemos dado mucha opción a Villaviciosa. Quizá las peores ocasiones o donde más concedéis es a balón parado. Las ocasiones que os han hecho han sido en tiros de falta y en tiros de saque de esquina. Ya también lo sufristeis ante el Tribanos y eso es una cosa que preocupa en el vestuario. No, para nada, lo trabajamos mucho. Tenemos un entrenador que es muy metódico en todo esto, sabe el equipo que nos viene en contra, sabe dónde tenemos que ponernos y creo que estamos trabajando bien. La circunstancia de hoy es que es un equipo muy bueno ahora arriba y pues lo hemos contrastado como hemos podido. Es una pena, ¿no?, cuando uno hace una actuación perfecta en un partido que no se vea recompensado con una victoria. Sí, bueno, pero yo me quedo con el trabajo, ya te digo, esta temporada está siendo, pues eso, trabajo, no victorias, está siendo mucho trabajo, nos está saliendo la cosa muy bien, yo creo, era muy difícil todo lo que estamos haciendo y yo me quedo con eso. El equipo lo ha pasado muy mal a principio de temporada, nadie esperaba que el Parla estuviera donde está a las alturas de temporada que estamos, pero yo creo, Iru, y creo que lo piensa todo el vestuario, que una vez que estamos aquí tenemos que ir a por los playoffs. Evidentemente no se puede evitar que sueñe nadie, ¿no? Pero hay que ser cautos, hemos llegado hasta aquí jugando nuestro fútbol, trabajando muchísimo, la semana los chicos se dejan la piel en todos los entrenamientos, hay que seguir así y si viene la recompensa, pues fenomenal, sería una temporada, digamos, perfecta. De momento ya habéis cumplido el objetivo, que era la salvación, estáis arriba, no vais a tener problemas para conseguir ese objetivo, pero decía que ahora que os lo quiten, ¿no? Eso, sí. No lo perdáis vosotros. Sí, claro, no, ahora hay que luchar hasta el final, tenemos los siguientes partidos y hay que luchar de uno en uno.
y ver lo que pasa. Nosotros no vamos a dejarnos ir ni nada, simplemente hay que seguir trabajando como estamos. Creo que en casa somos muy fuertes, creo que vamos a sacar muchos puntos y fuera creo que también somos un equipo bastante competitivo. Bueno, pues enhorabuena por tu partido en particular, no te puedo dar la enhorabuena por la victoria, pero bueno, enhorabuena sobre todo al trabajo del Parla durante toda la temporada y mucha suerte. Vale, pues muchas gracias. Nos toca ahora hablar con la cara alegre de la jornada en el partido del gol de Madrid Televisión, con Montero, jugador del Villaviciosa, que ha sido el autor del tanto, que le ha dado una victoria para soñar al equipo. Bueno, a veces toca marcar, otras veces no marcamos, pero lo importante es trabajar y que el equipo sume los 3 puntos. Además del gol, has hecho un partido muy completo, has tenido ahí, te has desmarcado bien, has trabajado bien sin balón. Es un partido redondo que se ha visto además refrendado con un triunfo del equipo. Bueno, es redondo solo si ganamos, así que uy, ha tocado ganar y muy contento por ello, la verdad. Bueno, esta semana decía el míster que era más fácil que apareciera la Virgen, que subiera al Villaviciosa, pero no sé si era un poco de modestia, porque el equipo está a tope, ¿eh? Bueno, no sé, ahora viene Semana Santa, así que confiemos en los milagros. ¿Los milagros que son meternos en playoff? Bueno, los milagros es seguir trabajando y sumar partido a partido y lo que venga, pues bienvenido sea. Hablamos durante la retransmisión que el equipo ha dado un paso hacia adelante, quizá un cambio de mentalidad se ha notado. En otros partidos habéis estado mucho más centrados defensivamente, habéis estado mucho más serenos, quizá porque ahora ya no tenéis esa preocupación de la permanencia, habéis salido por todas, habéis tenido un partido de muchísimas ocasiones. Sí, la verdad que el portero ha estado muy bien y parecía que era imbatible, pero bueno, hemos tenido suerte y lo que tú dices, una vez que nos hemos mantenido y hemos logrado el objetivo primordial, ahora con tranquilidad y a seguir trabajando. Bueno, enhorabuena, ¿eh? Por el partido y por el triunfo. Muchas gracias. Bueno, pues las palabras del delantero, de Montero, el autor del único tanto aquí en el Municipal de Villaviciosa, que le ha servido a su equipo para seguir enganchado a la zona de los playoffs y para seguir soñando. Además del triunfo del Villaviciosa sobre el Parla, destacan el empate a 3 en el partidazo entre Real Madrid C y Alcobendas Sport, la tercera derrota consecutiva del San Fernando desde la marcha de Pablo López, esta vez ante el Puerta Bonita por 1-2, y la remontada del San Sebastián de los Reyes en el campo del colista Las Rozas. En la clasificación general, pocas variaciones por arriba y por abajo, siguen en zona de playoff Alcobendas Sanse y Pozuelo, y se ha colado el Villaviciosa con ese triunfo. Por abajo las cosas siguen igual, Las Rozas colista, Coslada y Vallecas en descenso y también el Navalcarnero, que con esa derrota ante el Rayo Majadahonda se aleja un poquito más de la salvación. En la próxima jornada, duelos interesantes en la parte alta de la clasificación, como el que se vivirá en el Cerro del Espino entre el Rayo Majadahonda y el Pozuelo, o el que se jugará en Alcobendas entre el Alcobendas Sport y el Atlético de Pinto. Por la parte de abajo, duelo por la salvación entre el Tribal Valderas y el Colmenar. El partido se jugará en Colmenar Viejo. El partidazo de la jornada en el Gol de Madrid Televisión lo viviremos en San Sebastián de los Reyes, que recibirá al Real Madrid C.